Hola, buenas tardes. Soy la maestra Ana María Díaz. Doy diseño industrial en la Escuela Secundaria Técnica 28. Mis alumnos de primer año, les doy la bienvenida. Ya tuvimos oportunidad de reunirnos nuevamente en el plantel de la escuela. Hemos trabajado en lapsos muy pequeños, pero concisos. Quiero agradecerles su participación a través de la plataforma Keeper, donde hemos estado en contacto y hemos tenido avances sobre el aprendizaje que requiere el programa. También quiero hacerles una invitación a todos aquellos alumnos que no se han conectado a la plataforma Keeper para que se acerquen a la subdirección de la escuela y adquieran su clave, o también puede que les asesoren sobre cómo trabajar en la plataforma Keeper. Muchos de ustedes han realizado tareas, nosotros las hemos estado registrando y pues así vamos avanzando poco a poco. En breve se reanudarán las clases dentro de otros horarios que no eran ciertamente con la amplitud que ya teníamos, pero a través de la plataforma seguimos avanzando. Quisiera darles el día de hoy un pequeño resumen de lo que fue la primera unidad, que es la técnica y la tecnología, porque en breve nosotros ya estamos evaluando y estamos concluyendo con esta primera unidad. Entonces, en días anteriores platicábamos que la técnica es el cómo hacemos las cosas, desde que nos levantamos, cómo nos cepillamos los dientes, cómo nos amarramos los zapatos, cómo realizamos las tareas, hasta cómo hacemos algunas actividades dentro de la escuela. Algunas veces las hacemos tan normales, tan diarias, tan cotidianas, que nunca nos cuestionamos acerca de el proceso que llevamos a cabo para hacerlas. Entonces, en esta realización de cualquier actividad que hagamos para tener para poder solventar una necesidad, realizamos tres acciones muy importantes. Ya lo comentábamos, que fue las acciones estratégicas, las acciones instrumentales y las acciones de regulación y control. Las acciones estratégicas, estamos hablando desde el momento que nosotros tenemos una necesidad, planteamos cómo la vamos a resolver, cuál sería el mejor método para resolverla o qué paso haríamos primero que otro. La acción instrumental, nosotros decidimos, lo hacemos con las manos, ocupamos tal instrumento o tal objeto y en qué momento lo usaremos. Y las acciones de regulación y control es cuando estamos realizando, digamos, vamos a abrocharnos los zapatos, primero voy a pensar, pues supongo que me tengo que agachar, subir una pierna y hacer el nudo. ¿Qué tipo de nudo voy a usar? ¿O necesito un instrumento o con las manos lo puedo realizar? En cuanto yo decida que con las manos me agacho y empiezo a nudar mi zapato, y en ese momento yo llevo a cabo las acciones de regulación y control, que es que yo voy cuidando que el nudo esté perfecto, que no se vuelva a desamarrar. A lo mejor le aplico la fuerza necesaria para que el nudo no se vuelva a desamarrar, amarrar, o a lo mejor aplico otra estrategia que es, pues hago un nudo doble. Entonces, la técnica es todas aquellas acciones que voluntariamente nos llegan a resolver, debemos llegar a resolver un problema para satisfacer nuestras propias necesidades, ¿ok? Y así llegamos a lo que es el proceso de producción artesanal, que es el que corresponde a primer grado. El proceso de producción artesanal es aquel donde nosotros estas acciones las vamos a encaminar a obtener un producto o un servicio. Este servicio o este producto se llama artesanal porque generalmente está realizado por un artesano que con sus propias manos lleva a cabo el proceso.
este conocimiento que tiene el artesano lo transmite a sus aprendices de palabra a palabra. El artesano generalmente elabora su producto con las manos o con herramientas o máquinas simples. Por eso, a diferencia de la industria ya tiene inclusive máquinas automatizadas. El artesano simplemente usa sus manos o máquinas simples. Este producto ustedes lo conocen muy bien y lo identifican muy bien como las artesanías. Las artesanías que cada vez que viajamos, vamos a algún lugar, encontramos souvenir o recuerditos para llevarnos a casa, muchas veces son producto de este proceso artesanal realizado por un artesano. La producción artesanal tiene tres características. Una es que el productor, llámese artesano, lo elabora con sus manos, como ya dije, o con herramientas sencillas. Dos, que el lugar donde lo produce es un lugar que no está adaptado con la tecnología del momento, sino al contrario, con las herramientas más básicas y a veces en los lugares más improvisados que se pueda. Y el tercero es que el producto que nace de estas manos del artesano es un producto único, porque aunque las artesanías sean muy, muy parecidas y midan lo mismo, siempre hay pequeños detalles que las diferencian una de otra. ¿Por qué? Porque el artesano como humano no es perfecto, no hace productos perfectos, hace productos únicos en los cuales todos tienen la misma característica y sin embargo tienen sus mínimas diferencias. ¿Ok? Entonces, otro tema que también vimos es que la tecnología es el conjunto de esos conocimientos que la técnica ha desarrollado a través de mucho tiempo, que la ciencia ha desarrollado a través de mucho tiempo y que esos conocimientos y esos haceres se conjugan con el material que la naturaleza provee para solventar necesidades de la sociedad. Así que tenemos que la tecnología, la ciencia, la naturaleza y la sociedad están muy íntimamente ligadas, de tal manera que si la sociedad cambia, la tecnología cambia, la ciencia cambia y la naturaleza, desgraciadamente, muchas veces se va limitando. Cada día la tecnología retoma todos los conocimientos científicos que la ciencia provee para poder mejorar sus productos o sus servicios, en fin de darle a los humanos un mejor estilo de vida. Cada vez nosotros, cada generación, gozamos del producto de la tecnología que nos va facilitando mucho más la vida. No es lo mismo la tecnología que yo gocé cuando era una infanta, ahorita que estamos pues ya prácticamente todo descubierto y en verdad todavía falta mucho más. Pero regresando a lo artesanal, los artesanos no han muerto, los artesanos están con nosotros y es una actividad muy importante que también solventa necesidades. ¿Ok? Llegamos a la conclusión del bloque 1, donde la técnica y la tecnología satisfacen las necesidades humanas a gran escala y a menor escala. Y es el momento, estamos ya en contacto en las aulas, estamos en contacto ya en Keeper, seguiremos trabajando con Keeper para poderle dedicar las 4 horas que nosotros teníamos ante grupo, bueno, que teníamos trabajando conjuntos. Ahora pues sí, claro que se han reducido, pero a través de la plataforma yo les estoy proporcionando los videos, les estoy proporcionando diapositivas donde la teoría que yo les estoy dando, quisiera pedirles que la registraran en su cuaderno por 2 cosas. Una, para que ustedes tengan la evidencia de su trabajo en los cuadernos de trabajo, perdón por la redundancia, y 2,
porque así como ustedes en primaria tuvieron un examen final en el quinto periodo, también lo vamos a tener en la secundaria. En el quinto periodo vamos a tener un examen final y esta teoría que les estoy proporcionando a través de la plataforma Keeper, les va a faltar el registro en su cuaderno para que ustedes tengan para estudiar para su examen final. Y después del tema, cuando nosotros concluimos en la tercera lección que está en la plataforma Keeper, con esto concluimos lo que es el primer periodo. El segundo periodo lo iniciamos a partir de esta semana, donde también van a encontrar sus evaluaciones en la plataforma, e iniciamos el segundo periodo. Nuestro bloque se va a llamar Medios Técnicos. Por favor, les pido que en la manera acostumbrada hagamos nuestra carátula del bloque, pongamos nuestro título, que es Los Medios Técnicos, y yo les haré llegar por medio de la plataforma cuáles son los aprendizajes esperados, donde veremos los medios técnicos, que no es otra cosa que las herramientas y maquinarias que se usan para estos procesos artesanales. Aquí veremos, les doy un anticipo, donde veremos qué es una herramienta, qué es una máquina y cuáles son las funciones que realizan. A manera de anticipo, les digo que las herramientas son objetos simples que constan de algún mecanismo simple y ayudan a potenciar las características del ser humano. Por ejemplo, si yo quiero apretar por medio de, a lo mejor quiero morder una nuez y puedo hacerlo con las muelas, pero si yo tomo una pinza para tronar nueces, pues con mucho menor esfuerzo y con mayor asertividad lo lograremos, ¿ok? Y también, pues, si ustedes necesitan aflojar un tornillo, claro que un tornillo es un objeto que fue creado para que una herramienta sea manipulado a través de una herramienta, pero si yo quisiera hacerlo con los dedos, pues me voy a tardar mucho más y a lo mejor termino con mis dedos dañados. Sin embargo, si yo uso una herramienta, la herramienta me va a ayudar a tener tres cosas: a que sea exitosa mi tarea, que sea mucho más fácil, sin dolor, y además que sea mucho más rápido de realizar, ¿ok? Entonces las herramientas nos van a ayudar al cuerpo humano a manipular o a realizar nuestra tarea de una manera muchísimo más fácil, más rápida y muchas veces de mejor calidad. Por decir, si yo quisiera cortar un papel, tengo dos opciones, o lo corto con la mano o lo corto con unas tijeras. Pero, ¿qué pasa si el papel ya no es ni tan delgado y es un poco grueso y está plastificado? Pues cortarlo con la mano a veces es imposible. Entonces, yo recurro a mis acciones estratégicas y pienso, bueno, ¿qué podría hacerlo? ¿Cortarlo con un cúter o cortarlo con unas tijeras? Y si yo decido con unas tijeras, porque quizás el cúter no lo sepa maniobrar bien y además me cause alguna herida, entonces si yo tomo unas tijeras, corto el papel grueso plastificado y puede ser un corte de mejor calidad, puede ser mucho más rápido y además yo voy a salir sana y salva y sin tanto esfuerzo de la actividad, ¿ok? Entonces las herramientas de esta manera pues nos ayudan a realizar nuestras funciones y además lograrlo de una manera, con una calidad pues mucho mejor que a mano. También quiero hacerles algunas recomendaciones. Cualquier día que ustedes necesiten revisión de cuaderno, pueden acudir a Trabajo Social a dejar los cuadernos con la trabajadora social. Nos hace ver a los maestros y nos entrega los cuadernos, porque los cambios de horarios actuales ya no nos permiten tener muchas veces
el mismo contacto en los mismos horarios que teníamos anteriormente. Entonces, ahí todavía hay un poquito de dificultad al comunicarnos. Por favor, les pido que a través de trabajo social, pues estemos en contacto. Que consulten, por favor, el blog que se ha creado para comunicación entre padres de familia y la escuela del turno vespertino, y hagan los comentarios o las preguntas que les inquieten. Y también a través de la plataforma Keeper, a la hora de realizar sus trabajos, en la parte superior derecha hay un pequeño globito de comentarios, y ahí también ustedes pueden poner su inquietud. Yo la visualizo, la contesto y se las mando. Pues parece que es todo lo que tengo pendiente. Quiero darles su gracias e invitarlos a que sigamos participando en Keeper, porque va a ser la mayoría de trabajo va a ser en línea, y sí vamos a tener momentos cada semana que nos veamos, pero aquí por medio de la plataforma pues podemos darnos mucho más tiempo para realizar las actividades. Quiero agradecer también a este medio, a DGES Media, por su apoyo en este caso de escuelas que salimos dañadas por el sismo, todo el tiempo que nos están brindando para tener contacto con ustedes. Y pues creo que es todo. Muchísimas gracias.